Estamos presentando que Zapopan será la ciudad capital del fútbol americano y del tochito. El año pasado presentamos la primera unidad deportiva que tiene la cancha pública de fútbol americano con pasto artificial, la única que hay en todo el país. Y esto nos dio un magnífico resultado. Tenemos a una gran cantidad de jóvenes que están jugando en ella y por lo tanto hemos tomado la decisión de invertir en 7 unidades deportivas para que tengan también una cancha pública gratuita de pasto artificial. Estas 7 unidades deportivas estarán en las colonias que tienen mayores necesidades del municipio y adicionalmente ya se pueden ver avances en las distintas unidades deportivas que estamos construyendo. Estamos trabajando para que los niños, en vez de estar en la calle, estén en nuestras unidades deportivas haciendo deporte. El fútbol americano es un deporte formativo que te da para mucho, te involucra a toda la familia y entre más crezca este deporte, pues mejor vamos a estar como sociedad todos practicando la convivencia sana entre todos los ciudadanos de la comunidad, ¿no? Hoy, la mayor cantidad de deportistas que están practicando el fútbol americano y el tochito son mujeres. Y esto también nos llena de orgullo. Me parece, la verdad, formidable que estén haciendo esto por el deporte mexicano. Muchos piensan que solamente invirtiendo en patrullas, en cámaras de videovigilancia, es como vamos a resolver los problemas que vivimos en la ciudad, pero la realidad es que no. La única forma, y así lo creemos nosotros, es que invirtiendo en educación, en cultura y en deporte, es como le vamos a dar la vuelta a los problemas que estamos viviendo en México. Se entregaron reconocimientos a representantes de muchos equipos que están jugando en el municipio. Porque recordemos que la meta es consolidar a Zapopan como la primera ciudad sustentable en materia de niños y niñas a nivel nacional.